Hola y sean todos muy bienvenidos a este su canal Cocinando con Jessie. Hoy te quiero compartir una receta de cómo hacer agua de horchata cremosita. Bueno, aquí tengo mis ingredientes. Tengo una lata de leche condensada y otra de leche evaporada. Voy a estar usando solo la mitad de la leche condensada. Si veo que le hace falta dulce, pues agregaré más. Tengo 1,5 litros de agua y tengo también aquí en mi jarra, ya tengo hielo, tengo el arroz, aquí ya está bien lavado, es una taza medidora y tengo también vainilla. Así que, y tengo mi super licuadora en la cual no necesito colar nada porque ella lo va a triturar todo muy bien. Esta licuadora es bien potente, así que sí. ¿Te interesa comprarla también? Aquí voy a estar dejando mi número de teléfono para que puedas contactarte conmigo. Bueno, vamos al siguiente paso. Lo primero que voy a estar haciendo es voy a colocar la taza de arroz aquí en mi licuadora. Ahí está. Voy a agregar lo que es el agua. 1,5 litros. Esta licuadora tiene la capacidad de 2 litros. Entonces, con esta lata, a lo mejor ya se van a hacer los 2 litros. Esta es la leche evaporada. Listo. Vamos a agregar la lechera, la condensada, pero yo tengo aquí, como les dije, tengo la mitad. Si veo que le hace falta más, estaré agregando más. Ahí está. Ahora, por último, vamos a agregar un toque de vainilla, como una cucharadita pequeña, o a tu gusto. Y vamos a tapar. Mira hasta dónde se llenó. Aquí tiene la máxima, que es 2 litros. No nos tenemos que pasar de 2 litros. Entonces ahí está perfectamente bien. La voy a colocar aquí. Y esta licuadora tiene funciones programadas. Tengo la del smoothie para 1 minuto. La de la sopa, que es para hacer chocolate abuelita, atole, cualquier tipo de atole que tú quieras, para pulsar, como cuando quieres hacer salsa de molcajete. Y también la puedes usar manualmente. En esta ocasión yo la voy a usar en la que es para el smoothie en 1 minuto y ella se va a apagar solita. Oh, pero perdón, se me anda olvidando la canela. Déjenme agregar la canela. Muy importante la canela, no se les vaya a olvidar como a mí. Vean, aquí está, le agregué como la mitad de una varita. Ahora sí, vamos a molerla. Bueno, aquí ya terminó, solo la puse para 1 minuto, como les dije. Ahora vamos a agregarla a nuestra jarra. Cremosita se ve. Quiero que puedan apreciar bien. Aquí tengo mi jarra y ya tiene hielos. Entonces, ya nada más la coloco aquí porque, como les dije, no necesito colar nada porque esta licuadora lo tritura todo muy bien. Vean toda la cantidad que salió. Ahí está. Ahora la vamos a probar. La vamos a probar a ver qué tal quedó. Y ya yo les digo si necesita más azúcar. Está deliciosa, está perfecta. No necesita más azúcar a mi gusto.
Así que ustedes cuando la hagan, ahí deciden si está bien de dulce. Bueno, así quedó esta receta. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal, me ayudan muchísimo con eso. También recuerden que yo soy consultora independiente de Princess House. Les voy a estar dejando mi número de teléfono aquí para si les interesa cualquier producto de Princess House, puedan comunicarse conmigo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Dios me las bendiga muchísimo.